Bienvenidos nuevamente a su canal MidCloth No Oficiales. Después de un rato de ausencia, aprovecho para saludarlos. ¿Y a qué se debe esta ausencia? Bueno, pues la ausencia se debe a todo esto que se ha desatado con el coronavirus. Hay muchos retrasos en los envíos, muchos paquetes que no han llegado. Entonces, básicamente por eso no había tenido pues figuras más que revisar. En sus comentarios no me han puesto qué figuras quiere que revise. Entonces, pues aproveché y ya que conseguí este duo pack aquí en México, este duo pack de Mothra y Rodan, de esta película de Godzilla, Rey de los Monstruos, que salió en el 2019, y que con esto pues cerraríamos la revisión de esta línea, ¿no? Esta línea que salió con esta película de Godzilla, Rey de los Monstruos, y estamos hablando de Mothra y Rodan. Me encanta la caja porque Mothra viene en un tono azul muy similar a la caja de Godzilla, y Rodan viene en un tono rojizo, muy similar a la caja de King Ghidorah, lo que más o menos nos dice de qué equipo pertenece cada uno de ellos. Si no han visto la película, espero no hacerles spoilers. En la parte trasera, pues vemos unas muy buenas ilustraciones acerca de Rodan y de Mothra. Rodan abarca mayor parte de la caja. La caja no es muy grande comparada con la caja de King Ghidorah. Es una caja relativamente pequeña. Incluye bases esta caja, incluye bases estas figuras, unas bases muy similares a las de Action Items, o cómo es, muy similares a estas de Action Arts, perdón, no Action Items, Action Arts, y también que son utilizadas para Midclots. Entre mi colección de esta línea de Monsterverse, también tengo el libro de arte de Godzilla, Rey de los Monstruos. Este libro de arte que incluye todos los bosquejos que se utilizaron para el diseño de los monstruos, pues, de esta película. Y pues me gustaría mostrarles los diseños que tiene Mothra principalmente, porque una de las principales críticas, déjenme hago un poquito las figuras para acá, una de las principales críticas que le hacen a Mothra de esta línea de Bandai, de este Monster Art, es el diseño, dado que en la película lo vemos en tonos muy azulados y no tan amarillos, y por ello quería mostrarles esta parte, este bosquejo. Pues básicamente voy a subir un poquito la cámara para que se alcance a ver todo el libro. Se ve muy similar a este bosquejo. Me da la impresión, pues, que se mandó a hacer las figuras antes de haber terminado la película, y por ello es que podemos ver ciertas variaciones entre el diseño. Vean este bosquejo de esa pelea entre Mothra y Rodan, es buenísimo, pero vemos una cosa interesante, que es la proporción. Si ven la proporción del cuerpo de Mothra con respecto al de Rodan, pues digamos que es la mitad al menos, ¿no? Y es lo que no ocurre con estas dos. Si podemos ver la proporción del cuerpo, pues no es la mitad, es mucho menos de la mitad del cuerpo de Mothra con respecto al cuerpo de Rodan, y yo creo que ese es el principal problema que tiene esta figura. Voy a sacarlo, vean el gancho que tiene, muy muy peculiar, es un gancho muy pequeñito el que tiene para poderla sujetar. Pues este es Mothra. Como pueden ver, las alas tienen un muy buen acabado, un muy buen pintado, y vamos a ver que son como este plástico delgado, es muy frágil. Inclusive en el manual de la caja viene que Mothra lo tienes que manejar con muchísimo cuidado porque las piezas son muy frágiles. Como podemos ver, son muy grandes sus alas, y pues está padre, está bonito el acabado de las mismas. Y vamos a ver algo que me gustó mucho de esta pieza, que es la articulación de la ala. Como es como tipo unión de bola, tiene muy buena movilidad, muy buena movilidad, y que las puedes poner en poses que la van a hacer lucir bastante bien. Lo mismo ocurre con las aletillas de la parte de abajo. Vámonos con el cuerpo. El cuerpo posee una articulación en el centro, lo que te permite moverle la parte media del cuerpo. La cabeza no tiene movilidad. Vamos a ver los ojos. Los ojos son verdosos y el acabado es como, no sé cómo decirlo, como más tipo hormiga.
y no parece tanto mariposa. Y es, yo creo que esa es la principal crítica que yo le tendría a Mothra. Déjenme les muestro nuevamente el bosquejo del libro de arte. Como pueden ver, es como con pelitos, ¿no? Es como pelitos el diseño. Y no. Y pues no, no nos da este efecto. No nos da este efecto el cuerpo de Mothra. Y pues yo creo que eso es lo negativo que yo le vería a esta figura. Otra cosa curiosa es que las patas solamente tienen una articulación que es la parte pegada al cuerpo. Y es para moverla como en círculos. Puedes moverla arriba, abajo, a los lados, pero no tiene articulaciones intermedias, no solamente la que posee aquí cuando se pega al cuerpo. O sea, realmente son muy pocas las articulaciones de Mothra y pues tiene sentido porque Mothra es una pieza muy pequeñita. Lo coloco por acá. Y ahora vamos a dar una revisión a Rodan, que para mi gusto, Rodan es la mejor pieza de este duo pack. ¿Por qué? Déjenme lo quito del gancho. Hago el gancho por acá. Porque para mí Rodan es el que está mejor diseñado. Vamos a mostrar otra vez el libro de arte. Vean el tipo de rostro que tiene. Vean el rostro y vamos a compararlo. Con el rostro de la figura. O sea, la cabeza es idéntica. La verdad, es completamente idéntica la cabeza que está en esta figura de Bandai con respecto a la que viene en el libro de arte, ¿no? Entonces, esto es buenísimo. La proporción también me parece más apropiada. Me parece una proporción mucho más adecuada si lo comparamos con la de Godzilla, por ejemplo. Si tú comparas el tamaño, pues sí, ya se ven más proporcionados, ¿no? Entonces, me parece que está un poquito más acertada esta pieza de Rodan. Quito este ganchito para acá. Me parece más apropiada. Me hubiera gustado que tuviera este acabado de llamas que tiene que él tiene en la película, porque finalmente pues es un ave de fuego, ¿no? Que vivía dentro de un volcán. Entonces, realmente creo que eso es lo que sí me queda de ver un poquito, pero el diseño creo que es bueno, los acabados de las alas es bueno, el acabado de las garras, y ahora vamos a verlo cosa más interesante para mi gusto, además del parecido que está con el diseño de la película, es el nivel de articulaciones. Como podemos ver, aquí en el ala tiene dos, que es la parte de hombro y la parte del ala. El desplazamiento es poco, el desplazamiento es poco. Pero creo que le da el suficiente, la suficiente posibilidad para que luzca. En el cuerpo tenemos una articulación en el centro. Tenemos la de las patas. En las patas tenemos dos, que serían la garra en la pata baja, lo que es la rodilla y lo que es la parte de la muslera. Lo mismo acá, la parte de la garra, la parte de la rodilla, la misma de la muslera. Y en la parte del pecho, podríamos decir que tenemos otra ligera. Además de lo que es la parte media, otra articulación muy pequeña. Entonces, como pueden ver, tenemos dos. Y en la parte de la cabeza, la parte superior, además del pico y la lengua, también tenemos que la cabeza misma se mueve, el cuello y la parte que va pegada al cuerpo. Entonces, estamos hablando de tres articulaciones aquí más la del pico, cuatro. Entonces, realmente tiene una cantidad de articulaciones bastante buenas que te puede dar una muy buena posibilidad. Entonces, para mí, Rodan es la mejor pieza de este duo pack. Thank you.
Bueno, mis consideraciones finales con respecto a este dúo pack de Mothra y Rodan, yo sí recomiendo que lo adquieran. Creo que los contras de Mothra, que serían pocos en el sentido de que el cuerpo es más pequeño, es desproporcionado, las articulaciones son menores, creo que sí llega a compensarse un poquito con el tamaño y el acabado de las alas. Con respecto a Rodan, creo que me gusta muchísimo las articulaciones que trae, la proporción, los acabados. Y creo que el único detallito que le podría ver es que en el hombro, si abres demasiado el ala, comienzas a ver la articulación. Pero creo que es un detalle mínimo, más aparte del que hubiera estado bastante bonito ver la lava o el fuego en sus alas. Pero creo que Rodan se lleva la estrella con respecto a este dúo pack. Y ahora sí, mis consideraciones finales con respecto a toda esta línea de los Monster Arts, toda esta línea de Monster Arts que se compone por Godzilla, Mothra, Rodan y King Ghidorah. Falta una pieza que es este Godzilla radioactivo, este Godzilla todo de fuego, que no es lo mismo que Fire Godzilla, Burning Godzilla, pero creo que es Burning Godzilla. Ese no lo tengo, no me ha llegado por esta cuestión de la. De qué está ocurriendo con las aduanas actualmente, pero vamos a considerar esto como una línea completa: Mothra, Rodan, Godzilla y King Ghidorah. Particularmente mi favorito es King Ghidorah. De verdad que el acabado es buenísimo. El tamaño es descomunal. Aquí lo que hice fue tener que hacer las colas completamente, abrirlas hasta atrás y ponerlo básicamente en la posición más corta de sus patas, no totalmente erguido. Y vemos que le saca la proporción de una manera tremenda a todas las figuras: Rodan, Mothra y Godzilla. La proporción es muy grande, es un monstruo muy grande. La cantidad de articulaciones es formidable. Para mí, King Ghidorah se lleva toda esta línea y vale la pena adquirirlo. Desafortunadamente el precio es muy alto, muy muy alto. Rondaba hace unos 8 meses alrededor de $200, quizás ahorita ya ando rondando los $250. En el caso de Godzilla rondaba los 50, $60 y ahora este dúo pack de Mothra y Rodan ronda alrededor de $100 más o menos. Pero como ven en su conjunto, están formidables. Yo sí recomiendo que los adquieran si ustedes son fans de este tipo de monstruos, si todos son, ustedes son fans de Godzilla, si ustedes son fans de la película o si les gustó un poco al menos. Creo que vale mucho la pena el adquirirlos. En la sección de noticias, pues vemos fotos llegar de G-Model. G-Model ya sacó un Saga de Géminis, réplica Bandai con la armadura divina de Soul of Gold. Y también tiene ya su réplica Bandai de Ares, Saga de Ares. Pero pues ahí está, ¿no? Sigo esperando los que lleguen. Y pues también sigo esperando ese Sagitario de Grey Toys, ¿no? Pero ya G-Model reactivó sus operaciones, reactivó su producción. Hay unas fotos circulando de Grey Toys acerca de una versión femenina de los Caballeros Dorados. Faltaría ver, los prototipos no se ven mal, pero personalmente esa línea a mí no me llama la atención. Y pues nada, sería todo. Sigo saludándolos a todos. Suscríbanse al canal, compártanlo, pulgar arriba y nos vemos la siguiente. Hasta la próxima.